año 50, antes de Jesucristo, los galos fueron vencidos por los romanos después de una larga lucha. Los jefes, como Vercingetorix, tuvieron que deponer sus armas a los pies del César. La Galia ha sido ocupada. ¿Toda entera? No, puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor. Una pequeña región rodeada de campamentos atrincherados romanos. Y es en uno de esos poblados donde vamos a trabar conocimiento con nuestro héroe. El guerrero Asterix. Ahí le tenemos. Justo es el momento en que se va de caza. Su deporte favorito. ¿Volverás pronto, Asterix? Estaré aquí para el almuerzo. Huelo a sandalia romana. ¡Oh! ¡Qué enanos tan brutos! Nos ha hecho papillarum. Lo malo es que los romanos olvidaron su latín en petit bonum. Entretanto, Caius Bonus en su tienda estaba muy ocupado. ¡Ave Caius Bonus! La patrulla regresa. ¡Ave Julius Pompilius! Salgo a verles. ¡Ave! ¡Por todos los dioses! ¿Qué os ha ocurrido? ¿Os ha atacado una fuerza superior en número? Oh, ¿superior en número? Pues no exactamente. ¿Ellos eran uno? Y no parecía demasiado grande. ¡Por Júpiter! Debe haber un secreto en la fuerza de esos malditos galos. Hola, Asterix. ¿Alguna novedad? Pues no. Ah, sí. He despachado a 4 romanos. Ah, bien. Obelix, ¿ah? ¿Tomamos el aperitivo juntos? Primero he de entregar este monolito. ¡Yam, yam, jabalí! A estas horas los romanos estarán furiosos. No me extrañaría que lanzaran una nueva ofensiva. Mientras Panoramix siga preparando su brebaje mágico, todo irá bien. Ahora que me acuerdo, he de tomar mi ración. Voy a buscar al hechicero. ¿Me acompañas? Pero Asterix, si solo estoy a la mitad del aperitivo. Estará entre la maleza cortando el muérdago con su podadora de oro. ¡Panoramix! ¡Druida! Sí. ¡Oh! ¡Ay, ay! Oh. ¿Qué te pasa, Panoramix? Oh, que me has asustado y me he cortado con mi podadora. Perdóname, pero hoy es el día en que debo tomar mi ración. Bien, de acuerdo. Vamos a mi casa. He aquí el brebaje que nos hace invencibles. La fórmula mágica que duplica las fuerzas. ¿Cuál es la receta del brebaje? Su origen se pierde en la oscuridad de los tiempos. La receta se ha transmitido de labios de un druida a oreja de otro druida. Lo único que puedo decirte es que contiene muérdago y lobagante. El lobagante no es necesario, pero le da buen sabor. ¿Me das un poquito? No, no, Obelix, no. ¿Y tú sabes por qué? Caíste en la marmita cuando eras un niño y los efectos del brebaje son permanentes en ti. Oh. ¿Y si hicieras una pequeña prueba, Asterix? ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo!
los compadezco. Pero los romanos no estaban con los brazos cruzados. Los galos no respetan el noble arte de la guerra. Ahora luchan uno contra cuatro y esto no vale. ¡Nos ponen en ridículo! Hay que descubrir el secreto de su fuerza. Cierto, Marcus Acapus. Necesito voluntarios para ir a espiar a la aldea de los galos. Ante esta avalancha de voluntarios, recurriremos a las sillas musicales para designar al espía. Este viejo juego romano requiere un asiento menos que el número de legionarios participantes. Y cuando cesa la música... ¡No quiero irme con los galos! ¡César te recompensará! ¡Que recompense a otro! ¡Si no obedeces, te mando a ahorcar! Bien, bien, ya voy. ¡Que lo disfracen de galo! Entre tanto, en la aldea de los galos... ¡Viva Bradacusí! ¡Viva los galos! ¡Viva los galos! ¡Silencio! Hace mucho tiempo que los romanos no dan señales de vida y eso no me gusta nada. ¡Y no olvidéis tomar vuestro brebaje! ¡Viva nuestro jefe, Bradacursic! ¡Viva Bradacursic! Jefe, ¿qué ocurre, Obelix? A mí no me dan brebaje. Eso no es justo. Empiezo a sentirme débil. ¿Débil? ¡Ay, ay, ay! ¡A su dance, Tauris el juglar! Voy a entonar una canción para animar a nuestros guerreros. ¡Bárbaros! No están a la altura de mi arte. Calígula Minus está dispuesto, Cayus. Vamos a verle. ¡Encadenadlo! Vamos a llevarte cerca de la aldea gala. Cuando los galos te vean, irán a libertarte. Así podrás entrar en su recinto y conseguir que te confíen su secreto. ¿Qué te parece mi plan? Pues prefiero no opinar. Saldré ganando. ¡Quitadlo de mi vista! Oye, Cayus, yo... con cuidado, que no soy un prisionero de verdad, sino un auténtico romano, un romano legionario, de los pies a la cabeza. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No iría mal un poco de jaleo. Es mejor que no cuentes con ello. Los romanos se han vuelto muy precavidos a fuerza de recibir estacazos en la cabeza. ¡Alto ahí! Prepárate. Haremos ejercicio. Ocultémonos. ¿No te parece que estamos ya bastante cerca? Silencio, Calígula Minus. Después de todo, serás el único superviviente cuando los galos nos ataquen. Mira, los romanos con un prisionero galo. Vamos a libertarlo. ¿Empezamos de nuevo? No, se está haciendo tarde. Vamos, pequeño. Mi misión
cumplida. Vamos a quitarte las cadenas. Pero yo creo que necesitaréis herramientas. Las herramientas son mis manos. ¿Quién eres tú? Yo soy Cali... Caliguliminix y resido en Lutecia. Pero allí los romanos están en paz con los galos. Sí, pero debido a mi expresión astuta e inteligente, me tomaron por un espía. Oh, los romanos ya no ven tres en un burro. El heroico destacamento al mando de Marcus Acapus regresa al campamento de Petit Bonhomme. Ave, los galos vinieron, vieron y se llevaron al espía Calígula Minus. Hermosa victoria la nuestra. Esperemos que Calígula Minus podrá regresar todo entero al campamento. El caso es que vuelva. Siempre queda el recurso de encolar sus pedazos. Alea, jacta es. La suerte está echada. Ya estamos llegando al poblado. Allí estará seguro, rodeado por completo de galos. Oh. Asterix y Obelix ya están de vuelta. Parece que traen algo. Vamos a presentarte a nuestro jefe. ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hemos llegado. Bienvenido, hermano. Buenos días. Voy a entonar una canción de bienvenida. Puedes dar una vuelta hasta la hora de comer. Muy bien. Me gustaría saber con qué herramientas trabajan el metal. ¿Viene ya? ¡Ya va! ¡Aquí lo traigo! Pues vaya si son fuertes. Seguro que aquí hay algún secreto. ¡Calígula, Obelix! ¡La comida está lista! ¡Tenemos jabalí! ¡Jabalí! ¿Hay un secreto que os da esta fuerza sobrehumana? Pues sí, pero no puedo revelarlo. ¡Come tu jabalí, se te va a enfriar! ¿Y por qué no puedes revelarme ese secreto? ¿Por qué es un secreto? Justo. Si entre galos no hay confianza, ¿a dónde iremos a parar? Si yo fuese fuerte como vosotros, podría cruzar las líneas romanas y regresar a Lutecia. ¿Qué hacemos? Pues podríamos comernos su jabalí. Mi familia debe de estar inquieta. Ven, vamos a ver al druida. ¡Panoramix! ¡Uy!
eres Asterix? ¿Y yo? Nada. Pero nuestro amigo quiere ser fuerte como nosotros. De eso ni hablar. Un secreto es un secreto. Pero yo he de volver a mi casa, a mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? Pues, soy guía. Todas las noches acompaño a los turistas bárbaros que visitan Lutecia. No, no y no. Está bien, lo comprendo. Pero yo intentaré volver a casa. Y si los romanos me arrojan a los leones, mientras me devoren, diré... ¡La culpa es de Panoramix el druida! 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 Bien, bien. Llámalo. ¡Calígula Minix, ven! ¡Calígula Minix, ven! Consiento en revelarte mi secreto e incluso dejaré que pruebes la receta. ¿Acaso es un secreto que se come? Asterix, ve a buscar a los otros. Una ración de este brebaje te dará las fuerzas necesarias para regresar a Lutecia. Pero los efectos desaparecerán pronto. ¿Sabe a potaje de garbanzos? Sí, pero puedo hacerlo también de otros gustos. Pescado, tortilla con queso, pato a la naranja. Pero no noto ningún efecto especial. Trata de levantar aquella piedra. Eso es imposible. Pero ten en cuenta que mi brebaje no cura la estupidez. ¿Qué hacemos ahora? ¡Bailar! ¡Que empiece la fiesta! ¡Empecemos! ¡Un paso a la derecha! ¡Un paso a la izquierda! Unos adelante y otros atrás. Ahora un saludo. Daos la mano. ¡Vuestros bigotes! ¿Qué? ¡Tirad de vuestros bigotes! Bigotes de quita y pon. La última moda en Lutecia. Tú no eres Galo, eres un espía romano. ¡Atrapadlo! Es inútil perseguirle. Acaba de tomar el brebaje. Sigas a ta fusion qui s'échappe. Ah, mais cher Pluton, c'est toi qui as insisté pour que je lui en donne. Ça ne fait rien. L'espion ne sait pas grand-chose.
Et les effets de la potion se dissiperont vite. Mientras tanto, Caligula Minix vuela hacia Petit Bonhomme. ¡Alto! ¡Ave, Caius Bonus! Tengo el secreto de la fuerza de los galos. Un brebaje mágico. ¿Dónde está ese brebaje? Aquí, aquí, aquí. Ven, Caligula Minus. Quiero ver los efectos de ese brebaje. ¡Pégales! ¡Pégales! ¿Pegarnos ese? Por Júpiter, si estornudo va a salir rodando. Sí, ¿eh? ¡Ya está! ¡Maravilloso! ¡Prodigioso! Lástima que no tengamos el brebaje a mano para estudiar sus ingredientes. Cierto. ¿Por qué no le abrimos como un conejo? Vamos, inténtalo, pruébalo, atrévete. Tu idea es buena, pero Calígula no parece dispuesto a colaborar. ¿Quién se atreve a abrirme como un conejo? ¿Cuánto tiempo durará el efecto de ese brebaje? Pues eso no lo sé. ¡Levanta esa piedra! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡No te muevas! Cuando empieces a notar que pesa demasiado, querrá decir que los efectos del brebaje desaparecen. Y las horas pasan lentamente. ¿Sientes tan fuerte, eh? Pues no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! Con la receta de ese brebaje, puedo llegar a convertirme en Caius César. Voy a recoger el muérdago al bosque. ¿Quieres que te acompañe? No, Asterix. Quédate a vigilar el poblado. Tu fuerza proviene de mi brebaje, pero tu inteligencia y tu astucia son tuyas únicamente. Bueno, volveré enseguida. Bien, bien. De acuerdo. ¡Esto no es legal! ¡No es lícito! ¡Ave! Tenemos al druida, oh Caius Bonus. Muy bien, Tullius Octopus. En recompensa te daré permiso para ir a Roma a ver el circo. ¿El circo? ¡Yo iré al circo! ¡Yo iré al circo! Hola, druida. Revélame tu secreto. Ni hablar del peluquín. ¡Llevadlo a la tortura! ¡Llamad al verdugo! Estoy seguro de que cantará. ¿Vas a cantar? Sin música, no. Esto no es un juego. Hace horas que te torturamos y tú como si nada. Las cosquillas me producen sueño. Druida, si hablas, haré de ti un hombre rico y poderoso. No. Te daré sextercios. ¡Muchos sextercios! ¡No! Sus poderes mágicos de druida son demasiado fuertes. Es obstinado y testarudo como un mulo. ¿Qué pasa, Asterix? Pareces preocupado.
El druida ha ido a buscar el muérdago al bosque y aún no ha vuelto. Voy a buscarle. Cuidado, Asteris. Hace tiempo que no tomas tu brebaje. Bah, confío en mi astucia. Soy un pobre vendedor de bueyes al por menor. Yo no sé qué debo hacer para mis bueyes vender. Y si encuentro un comprador, mi suerte será peor. Para volver a mi hogar, ¿quién del carro va a tirar? Si no sale un comprador y mi suerte sigue igual, los impuestos y la alfalfa me dejan sin capital. Los bueyes he de vender para mis deudas pagar. Y si me quedo sin bueyes, ¿quién del carro va a tirar? No te atormentes, amigo. Cambia de oficio. ¿Cómo? Dedícate a vender carros. ¿Qué? Vende tu carro y regresa a casa con tus bueyes. ¡Maravillosa! ¡Prodigiosa idea! Yo soy mercader de carros. Ahora sí que haré dinero. ¡Basta! ¡Basta ya! ¿Eh? Dime, ¿has visto pasar un druida que recogía muérdago? No. El druida que yo he visto pasar iba metido en una red que los legionarios llevaban a Petit Bonhomme. ¿Eh? ¡Condúceme a Petit Bonhomme! Pero si mi camino es otro. Petit Bonhomme es un gran mercado de carros. Allí hay el gran salón de carros de ocasión. ¡Qué suerte he tenido al encontrarte! ¡Ah, mira! ¡Ya llegamos a Petit Bonhomme! Oye, ¿por qué te escondes? Para gastarles una broma a mis amigos romanos. Muy bien, me encantan las bromas. Por tu tatis, la estupidez de ese mercader es sublime. ¡Alto! ¿Qué transportas en este carro, mercader? Nada. ¡Por Júpiter! ¿Te burlas de mí? No. ¿Qué ocurre, Gracchus Extilius? Este mercader se burla de mí, Claudius Quintilius. Déjale pasar, le conozco. Es inofensivo. Este idiota por poco lo echa a perder. Ya estamos en el campamento. ¿Vas a gastarles la broma? Ahora no. Se ha hecho tarde. Mañana será más divertido. Ah, bien. Buenas noches.
ahora, a buscar al druida. Veamos por allí. Échate y come, oh Marcus Acapus, mi fiel segundo. Tenemos que hablar. Gracias, oh Caius Bonus. Hay que obtener la receta del brebaje del druida, cueste lo que cueste. Con ella, seremos invencibles. Iremos a Roma y ocuparemos el trono del César. ¿De Julio César? Eso he dicho, de Julio. Nosotros dos formaremos un triunvirato. Ahora necesito a Marcus, pero luego el triunvirato lo formaré yo solo. En Roma lo arrojaré a los leones. Así César seré yo. Yo solo. Todo eso es muy importante, pero no me aclara dónde tienen a Panoramix el druida. Apuesto a que lo tienen en esa tienda también guardada. ¿Me permiten? Vengo a libertar a Panoramix, es un amigo. ¡Oh, no le dejes salir! ¡Es el galo invencible! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Asterix! ¿Cómo estás? ¡Qué locura, oh Asterix! ¡Has venido a meterte en la boca del lobo! ¡Jefe! ¡Jefe! Esa gente nada puede contra mis poderes mágicos. ¡Precisamente! Nos vamos a divertir a costa de ellos. Tengo algunas ideas. ¡Jefe! 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 ¡Oh, Caius Bonus! ¿Qué ocurre? Hemos capturado a un galo en la tienda donde se encuentra el druida, pero necesitamos refuerzos para impedir que el prisionero escape. ¡Por Júpiter! ¡Que toquen la alarma! Vamos a esperar mucho. Arrojo las armas a tus pies, como lo hizo nuestro jefe Vercingetorix ante César. Y bien, me rindo. ¿Qué más queréis? ¡Hacedme prisionero! ¡Cubridle de cadenas! ¡O os mando devorar por los leones del circo! ¿Del circo? ¿Por los leones? ¿Eso dicho?
¿A qué viene este jaleo? Ha entrado un galo en el campamento. Eso no está bien. Si los soldados lo cogen, lo va a pasar muy mal. No está bien. No está nada bien. Nada de nada. Druida, pero mañana bajo la tortura puede que tu amigo sea más locuaz. No se imagina hasta qué punto voy a ser locuaz. Voy a ganar el premio de la locuacidad, poco que se descuiden. Silencio, ahí vienen. Caius Bonus os llama a su presencia. ¿El secreto del brebaje mágico? ¿Yo? No. Por última vez, druida, dame esa receta o mandaré torturar a tu amigo. A mí no hay quien me achique. Tengo confianza en el valor de mi amigo Asterix. ¡Eso lo veremos! ¡Que aten al galo sobre la mesa! ¡Que avisen al verdugo ahora mismo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí me tienen! ¡Ah! Siempre apuntó. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Basta de torturas! ¡Los huesos se me rompen! ¡Me muero! ¡No puedo más! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por el amor de Tutatis, deteneos! ¡No puedo soportar basta, sus gritos basta, por más tiempo! No puedo más. ¡Lo diré todo! ¡Piedad! ¡Detente! ¡Piedad! ¡Verdugo! Oh. ¡Si todavía no he empezado! ¡Ay, piedad! ¡Piedad! Y bien, druida, dame esa receta o tu amigo está perdido. Prepararé el brebaje ante ti, pero necesito muchos ingredientes que solo se encuentran en el bosque. Esos galos son de mantequilla. Tendrás cuanto necesites. ¡Que escolten al druida! Guardaré como rehén al otro galo. Ya está de vuelta. Dice que necesita una marmita. ¡Que le den la marmita! Un poco de sal, un poquitín de pimienta. Agítese bien. Sí, 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 muy bien, pero date prisa, rápido. Creo que falta algo, algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Unas fresas. ¿Unas fresas? ¡No es la temporada! Evidentemente, ha de ser difícil encontrarlas. ¿Podemos esperar a que sea la temporada? ¡No! ¡Pronto! ¡Enviad unos mensajeros! ¡Necesito fresas! ¡Muchas fresas! ¡Montañas de fresas! Glu, 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 glu. Glu, glu, glu. Asterix, tus ideas son excelentes. Y tu ocurrencia de pedir fresas tampoco es manca. Así vivimos a expensas del César.
Hace días que partieron los mensajeros y aún no ha vuelto ninguno. Los mensajeros han llegado, o Caius Bonus. ¡Por fin! ¡Ave, Caius Bonus! ¡Ave, ave, hijos míos! A ver, ¿traéis las fresas? No, no hay fresas. Por ninguna parte. Aún falta Tullius Octopus. Aquí me tienes, oh Caius Bonus. Traigo fresas, oh Caius Bonus, que compré a precio de oro a un mercader griego que encontré por el camino. ¡Dame eso! Como recompensa, tienes permiso para ir a Roma y ver los juegos del circo. ¡Quiero ir al circo! ¡Quiero ir al circo! ¡Druida! He aquí las fresas que me pediste para preparar tu brebaje mágico. ¿Qué te parece, Asterix? No tienen muy buen aspecto. No está mal. Pensándolo bien, estas fresas son estupendas. Sí, las necesito exactamente de esta clase. Manda a buscar unas cuantas más. ¡Ay! ¡Ya empiezo a estar harto de vosotros! ¡Ah! ¡Esto no es justo! Vamos, vamos, cálmate. Voy a preparar tu brebaje. Sí, Caius, ya verás. Haremos el brebaje sin fresas. No tendrá tanto aroma, pero eso es todo. Las fresas solo las quería para darle sabor. Tomarlo caliente. ¡Dame eso! Por Júpiter, ¿quién me asegura que este brebaje no es venenoso? Por Tutatis, si eso ha de tranquilizarte, lo probaré yo. ¡No! Si este brebaje fuese el verdadero, duplicaría tus fuerzas. Serías invencible. ¡Que venga un voluntario! ¡He dicho! ¡Que venga un voluntario! Oh, Caius Bonus, no debemos arriesgar la vida de un legionario. Necesitamos a una víctima inocente que nos sirva para el experimento. Tienes razón. Amigo, acércate. ¿Quién, yo? Sí, tú, amigo mío. ¿Todo va bien? No, todo va mal. Me dijeron que aquí vendería mi carro, pero nadie quiere comprarlo. Y necesito mis bueyes. La culpa la tiene ese tipo. No he entendido muy bien tu historia, pero para consolarte, prueba este brebaje. No, gracias, tengo prisa. ¡Pruébalo! ¿Por qué me miráis de esta manera? ¿No habéis visto nunca a un mercader de carros tomarse un brebaje? A partir de ahora eres el hombre más fuerte del mundo. ¿Yo? Es una broma, es un bromista. Ahora lo vamos a ver. Pégale a uno de esos. No estoy enfadado con ninguno. ¡Un voluntario para recibir un puñetazo! Poco más de entusiasmo cuando pido un voluntario. Aquí está el voluntario. ¿Tú? Me parece una buena idea.
¡Vamos, pégale! Dale un buen puñetazo. ¿Le pegas o no? ¡Prodigioso! ¡Fantástico! ¿Te ha hecho daño? Creí que el cielo se me venía encima. Bien. Si no me necesitas, me voy. Soy un pobre vendedor de bueyes al por menor, pero en la tierra no hay hombre más feliz que yo. Cuando encuentre un comprador, mi suerte será mayor. Con el oro que obtendré, a mi casa volveré. Un tesoro tengo yo, mi fuerza fenomenal. Ahora sí que lograré aumentar mi capital. Mi dilema terminó, los dos bueyes venderé. Para salvar a mi hogar, yo del carro tiraré. Ese brebaje, seguro que tiene algún poder mágico. ¡Adelante! ¡Todo el mundo a beber de la olla! El camino de Roma está libre, o Marcus Acapus. Los días del César están contados. Druida, dame la receta de ese maravilloso brebaje. Luego nos libraremos de esos dos galos. Merecen una buena lección. Se la daremos. Bien. Ensayemos nuestra nueva fuerza. Probaré con esa piedra. Aún es grande. Esta tal vez. ¡Lo conseguí! ¡Soy un coloso! ¡Qué gran prodigio! ¡Caius Bonus! No hay prodigio alguno en levantar ese pedrusco. Esa es verdad. ¡Me habéis engañado, perros! ¡Ese brebaje no es mágico! ¡Te aseguro que sí! ¡Oh, Caius Bonus! ¿Y si les diéramos una lección a esos galos? No me gusta que te presentes sin afeitar ante mí. Un buen legionario debe ser pulcro. En efecto, pero un buen centurión debe dar el ejemplo. Pero... ¡Mira! ¿Qué es este prodigio, druida? Es una vieja receta de una loción capilar. Vuestras barbas y vuestro pelo crecerán sin cesar a toda velocidad. ¡Os voy a matar! ¡Dadme el antídoto! Si nos matas, no podremos preparar el antídoto. Y además, estamos un poco cansados. Y vamos a descansar a nuestra tienda. ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Qué te ha pasado, oh Caius Bonus? Que me he pisado la barba, oh imbécil. ¡Gracias!
estoy a merced de esos galos. Han ganado la partida. He de negociar con ellos. ¿3450? ¿Qué dices? Hemos inventado un juego. Cada vez que vemos un barbudo, sumamos 15 puntos. Quien suma más, gana. Te burlas de mí, galo. Pero he de negociar contigo. Hablemos, pero sin tomar el pelo. ¡No quiero que se vuelva a hablar de pelos! Entonces mejor no hablar. ¡No, no te vayas! De acuerdo, pero no me cojas a contrapelo. Habla, Caius Bonus, te escuchamos. Me confieso vencido. Dadme el antídoto y os devuelvo la libertad. Yo ya he terminado mi jornada laboral. Tendrás que abonar horas extras. Yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, no te enfades. Voy a ayudarte. He de ir a buscar los ingredientes al bosque. Te acompañará una escolta. ¿Por qué has aceptado? Ese centurión nos odia. Los efectos de la loción capilar son de corta duración. Mañana habrán desaparecido. Tenemos que huir de aquí. En cuanto me vea libre de mis melenas, suprimiré a los dos galos. Será una satisfacción moral. Os acompañaremos al bosque para buscar los ingredientes del antídoto. La verdad es que nos sobran ideas. No me pises la barba. Y tú no me tires al suelo. Daos prisa. Nuestras barbas crecen. Creo que ya tenemos todo lo necesario. Estamos de vuelta. Muy bien. Manos a la obra. Me voy a descansar. Llevo 6 horas afeitando barbas. ¿A dónde vas? Quiero ver cómo prepara el antídoto. De eso ni hablar. Eres demasiado impaciente. ¡Vigilad esta tienda! ¡Que no escapen! Bien, eso marcha. Mira, Asterix, amigo mío. En la marmita pequeña he preparado el brebaje mágico, ya que tendremos necesidad de tus músculos para escapar de aquí. Y en la marmita grande hay el antídoto. Agua, tuétano, legumbres y sal. Y puesto que tendremos que probarlo ante los romanos, es mejor hacer un buen potaje. El brebaje mágico está listo. Toma una buena dosis. Ahora llama a los demás. La sopa está servida. ¡Trae la marmita aquí! ¡Ya voy, ya voy! Pruébalo tú primero. ¿Está bueno? Muy bueno, pero estaría mejor con pan frito. Ahora os toca beber a vosotros.
¿Y quién me asegura que este brebaje impide el crecimiento de los pelos? Eres astuto, Romano. Fíjate en mis bigotes y verás cómo no crecen. ¡Por Júpiter! ¡Pues es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué glotones son! Con tantos pelos en la sopa. ¡Qué asco! Y ahora... ¡prendedlos a los dos! ¡Con mucho gusto! ¡Qué barbita tan re bonita! ¿Quieres soltarme ya? Bueno, larguémonos de aquí antes de que se recobren. Ahora que empezaba a divertirme. ¡Atrás los dos! ¡Va de retro! ¡Los romanos! ¡Diles de romano! ¡Y allí hay más! ¡Y allí estamos rodeados! ¡Los refuerzos han llegado en el momento oportuno! ¡Ahí va! ¡Estamos listos! Esta vez, galos, os mandaré a ahorcar. Oh, Caius Bonus, te esperan en tu tienda y con urgencia. ¿Con urgencia? Con urgencia. ¿Quién ha olvidado su capa en mi tienda? Dale al César lo que es del César. Julio César. El mismo. He venido para comprobar qué hacías con esos invencibles galos. ¿Qué pasa en este campamento que no se me ha recibido con los honores propios de mi elevado rango? Señor, ocurre que... precisamente estamos luchando contra los galos. ¿Contra los galos? ¿Contra cuántos? Dos. Por Cleopatra. Quiero conocer a esos dos galos capaces de llevar el desorden a un campamento de legionarios. Ah, ¿de modo que esos son los terribles galos? Explicadme, ¿qué ocurre aquí? Caius Bonus estaba impaciente por obtener la receta de un brebaje mágico que le hubiera hecho invencible, abriéndole la ruta hacia el trono imperial. Vaya, vaya. Yo puedo explicarlo todo. No vale la pena. Ve a afeitarte y luego partirás con tus hombres hacia la Mongolia inferior, donde hay unos bárbaros que fastidian bastante. Yo no soy culpable. En cuanto a vosotros, acabáis de prestarme un buen servicio. Y os concedo la libertad. Pero la partida no ha terminado, galos. Volveremos a vernos. Así lo espero. ¡Oh, Julio! ¡Ahí llegan! ¡Viva Bernabis! ¡Viva nuestro jefe! ¡Viva Asterix! ¡Viva! ¡Hoy es un gran día! ¡Nuestros hermanos han conseguido una nueva victoria! ¡Viva Veracursix el jefe! ¡Viva Veracursix el jefe! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ya!
Durante toda la noche, bajo un cielo estrellado y la luz de la luna, los galos festejaron a sus héroes, vencedores de sus enemigos, gracias a la astucia, la magia y la protección de los dioses.